Las pruebas de juego para el equipo, ¿no? O sea, está hecho y el rival es muy difícil. Sí, sabemos que estos encuentros contra los que también están compitiendo por el ascenso son importantes y son esperados, ¿no? También porque tienen algo más de sabor ahí que le da más, ahora sí, más ambiente a esto. Nosotros estamos esperándolo igual como ver a Veracruz también, que ya lo estamos esperando con ansia para saber qué estamos hechos y también ahorita tratar de sacarlos un poco más ahí. ¿Cómo se encuentra el equipo para matar? El equipo después de una derrota aquí en casa, creo que los que no han podido estar tomando anímicamente más que nada, es lo que nos queda. Pero creo que esto es algo que pasa en todo, ¿no? Que estamos supuestos a perder y luego también ahorita que es un equipo que va adelante de nosotros. Tenemos que motivar porque es también hacerles una, cuando empiezan a ganar ellos también para saber que nosotros también estamos compitiendo para la sesión. ¿Quiénes consideran tener más presión a ellos como mantener liderazgo ustedes? No, yo creo que nosotros por alcanzarlo, ¿no? Tenemos un poco más, no de presión, sino más de querer ganar, como de ansia, de querer ganar, que las ansias también transmitirlas, que no se sea de desesperado, ¿no? Por ganar, sino eso se confunde y ahí sí nos puede pegar y afectar a nosotros, sí, o sea, se viene con la guitarra. Entonces tenemos que tratar de que esas ganas que tenemos de ganar, por tratar de acercarnos a ellos y que no se despeguen más, por ahí vuelvan a caer y nosotros ganar, tratar de emparejarnos, eso es importante. Tenemos que hacer las cosas así. ¿Consideras que sea un reto de partido? Sí, puede ser un buen reto, ¿no? Es un buen reto, es un buen partido, la gente lo espera, nosotros también. Creo que va a ser el partido de la semana también en la Liga de Ascenso. Entonces eso nos demuestra que también tenemos que nosotros poner eso en extra ahí en la cancha. Personalmente, ¿será tu aparición en algún lugar? ¿Qué te ha platicado? Hay sorpresas, puede ser que sí, ahí esperamos que todo salga bien y que sí se haga la aparición ahí otra vez en la convención y que estamos hechos y también tenemos la victoria de la semana, que es un buen partido y también una buena victoria contra ellos, que nos da buenas expectativas al equipo, a la gente de Irapuato y a los directivos que nos están apoyando y están haciendo el esfuerzo por mantenerlo. ¿Consideras peligrosos jugadores como Raúl Enríquez, como Chuleta Rosa? Sí, no, son peligrosos, gente que ya tiene experiencia también en la ascenso, no tiene nada. Entonces, creo que son jugadores como Tocumargo, están ahí en Tijuana, fueron seleccionados y comprados, y nos van a ir con esta mujer, creo que son buenos jugadores, en Ríos y con definición, sobre todo también tener la tranquilidad para definirse, tienen una prueba, la mandan a guardar, y entonces, si son complicados, hay que estar atentos ahí. Gracias. Nada. Un partido que va a ser importante. Listo para jugar, ya, bueno, así que la alineación pues ya la decide el profe, pero uno siempre está ahí listo para ser tomado en cuenta. ¿Consideras que Irapuato tenga la posibilidad de ganarle a Tijuana, que está de líder y aparte de este invicto? Bueno, esa pregunta de considerar, pues yo creo que siempre trabajamos para ganar todos los partidos, a veces se da, a veces no se da, pero nosotros vamos a Tijuana por los 3 puntos,
Claro, así que no vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a traer los tres puntos y pero nada de especular. ¿Qué aspectos crees que deben de cuidar más para mantener el cero? Bueno, creo que nosotros tenemos que cuidar el orden del equipo. Tenemos que manejarlo nosotros siempre a base de eso, del orden, y ya adelante pues creo que tienen que caer los goles. No desesperarnos, pero lo primordial es el orden en la partida de atrás. No perder también sería buen resultado. Sí, o sea, sumar sería algo bueno. Te digo, nosotros siempre vamos por los tres puntos, pero el chiste es seguir sumando en esta división. Personalmente, ¿cuál es tu opinión acerca del equipo que van? Bueno, es un equipo que está bien armado, no por nada van en primer lugar, no han perdido. También por ahí a nosotros ellos nos quitaron una vez el invicto. Ahora nos toca estar ellos invictos, y nosotros vamos a tratar de traer los tres puntos. Gracias. No llegué tarde. Ya, gracias.